un endocrinólogo y un radiólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, son reconocidos por su labor incansable en atención a los más desprotegidos de Jalisco y de otros estados. Con 60 años de servicio y a un paso de la jubilación, en enero del 2022, el endocrinólogo Héctor Gómez Vidrio, quien ha sido un impulsor de jubilaciones y pensiones dignas en el Hospital Civil y un luchador incansable por mejorar las condiciones laborales del personal de salud, fue homenajeado en el Día del Pensionado. Él no dijo adiós a los pasillos más antiguos de la ciudad de Guadalajara. Al contrario, pidió autorización para seguir acudiendo a la labor que más le apasiona, atender a sus pacientes con enfermedades metabólicas. Hago votos para que este día, segundo jueves del mes de diciembre de cada año, se continúe conmemorando en forma ininterrumpida en ambas unidades hospitalarias este Día del Jubilado. También manifiesto mi especial reconocimiento a todos aquellos compañeros que muy lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros, que en paz descansen. Durante el homenaje pidió que se continúe realizando en el Hospital Civil de Guadalajara cada segundo jueves de diciembre de cada año, de forma interrumpida, el Día del Jubilado. Asimismo, fue reconocido el técnico radiólogo Salvador Torres Pérez, conocido como Chavita, con 53 años de servicio. Mencionó que decidió dejar el campo para estudiar y para servir al prójimo. A la edad de 27 años terminó la primaria y 2 años después obtiene su diploma como técnico radiólogo. Entré haciendo el aseo, luego de hacer el aseo pasé a llevar cursos. Y ya entré yo allá a Rayos X, tengo pues muchos diplomas, ¿verdad?, donde se me reconocía porque cuando se empezó a haber escuelas para técnicos en radiología fue del año 2000 para acá, pero después a nosotros nos dieron clase, puros doctores en radiología, y nos dieron un diploma donde se nos reconocía como técnicos en radiología porque no había escuelas. Ambos personajes de la salud médica son célebres historiadores de la medicina de uno de los hospitales más antiguos de Jalisco. Ellos se mantienen en pie para cuando la benemérita institución lo requiera para servir al más desprotegido. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.